democracia un legislativo. Les pedimos por favor silenciar los teléfonos celulares. Hoy nos reunimos por una iniciativa de la senadora nacional María de los Ángeles Saltrún. Esperamos unos minutos a ver si. ¿Dónde saca toda la gente? Bien, nuevamente les damos la bienvenida. Les decíamos que hoy nos hemos reunido por una iniciativa de la senadora nacional María de los Ángeles Saltrún a fin de otorgar la mención de honor Juana Zurduy de Padilla a la señora Rosa Tarlowski de Robinson Blitz. Se la hace merecedora de esta distinción en reconocimiento por su destacada labor en pos de la memoria, la defensa de los derechos humanos y el bien común. Preside este encuentro la senadora nacional María de los Ángeles Saltrún y la acompaña en el estrado nuestra homenajeada Rosa Tarlowski de Robinson Blitz, junto con su nieto, el señor Guillermo Pérez Robinson Blitz. Queremos destacar que esta mención de honor se otorga a personas físicas o jurídicas que hayan obtenido logros de interés para sus comunidades, propendiendo el bien común y defendiendo la soberanía, la independencia y la integración de los pueblos. Queremos agradecer especialmente la presencia en este encuentro de autoridades y miembros de las honorables cámaras de senadores y diputados de la Nación, de familiares y amigos de la homenajeada, invitados especiales, además de personalidades de la cultura nacional, organismos de derechos humanos y de público en general. Queremos agradecer también que hoy nos acompañe a la senadora nacional María Inés Pilati Vergara. Nos acompaña el doctor Juan Pedro Tunesi, secretario parlamentario de nuestra casa. El señor Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Nos acompaña Beatriz Roiquez de Alperovich, senadora nacional mandato cumplido. La senadora nacional mandato cumplido, Elena Corregido. La diputada nacional mandato cumplido, Diana Conti. El legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ex ministro de Trabajo, señor Carlos Tomada. El juez federal, Daniel Rafecas. Y la señora Judith Said, directora de Derechos Humanos del Instituto Patria. Tratándose de un evento tan importante, por supuesto, hemos recibido numerosísimas adhesiones. Queremos destacar, hemos recibido la adhesión a este evento del senador nacional y gobernador electo de la provincia de Santa Fe, señor Omar Perotti. De la senadora nacional Nancy González, de la diputada nacional y vicegobernadora electa por la provincia de Santa Fe, Alejandra Rodena, recibimos la adhesión de Vera Jarach,
Asimismo, recibimos la adhesión del espacio Juicio y Castigo, que nuclea a organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas de Rosario. También recibimos la adhesión de la Intersindical de Derechos Humanos. Por supuesto, de la filial Rosario de Abuelas de Plaza de Mayo. Y finalmente, la adhesión del Directorio de Organismos de Derechos Humanos. Queremos saludar que nos acompaña el actor Arturo Bonin. La señora Rosa Tarlowski de Reusenblit es actualmente vicepresidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Nació el 15 de agosto de 1919 en Moisésville, provincia de Santa Fe. Obstetra de profesión, obtuvo su título en la entonces Universidad del Litoral y más tarde ganó por concurso el cargo de partera jefa de la Maternidad Escuela de Obstetricia de Rosario. Casada con Benjamín Reusenblit, nació de esta unión su única hija, Patricia Julia. En octubre del año 1978, su hija, su yerno y la hija de ambos, de apenas 15 meses, fueron secuestrados por la dictadura militar. Al momento del hecho, Patricia Julia estaba embarazada de 8 meses de su segundo hijo, niño que nacería en cautiverio. Luego de una intensa y desesperada búsqueda, su nieta fue devuelta a la familia. Mas no sucedería lo mismo con su nieto, quien, ya adulto, fue recuperado en el año 2000 y restituida su verdadera identidad en el año 2004. Rosa Tarlowski de Reusenblit fue querellante en el juicio que dio por probado el plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura militar. Y además, es querellante en la causa que investiga la desaparición forzada de su hija y su yerno en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires. Poseedora de una extensa trayectoria como defensora de los derechos humanos y gracias a su infatigable militancia, ha sido invitada a participar en numerosos eventos y jornadas por casi todos los países latinoamericanos, así como también ha sido reconocida por su destacada labor en pos de la memoria, la verdad y la justicia. Para dar comienzo a este homenaje, vamos a compartir con todos ustedes un video que repasa momentos significativos en la vida de nuestra homenajeada.
Muchas gracias. Nos gustaría también destacar que nos está acompañando el diputado nacional Juan Cabandier. El diputado nacional Horacio Pietragala. El rabino Daniel Goldman. Nos acompaña también Rafael Klecher, secretario general de CETEP CABA. Y Luciano Fernández y Pablo Guevara, de ATE Capital. Muy bien, y entonces a continuación vamos a escuchar las palabras de la autora de la iniciativa, la senadora nacional María de los Ángeles Sagnún. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, estamos todos muy emocionados por tener aquí la presencia de Rosa en un homenaje que seguramente vamos a atesorar, y yo especialmente como santafesina, por el resto de mi vida. Y lo cierto es que para nosotros ha sido trascendental como país la lucha que han llevado adelante madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y en mi caso, repasando la vida de Rosa, que es santafesina, como bien explicaban antes, nació en un pueblo de la provincia de Santa Fe que se caracteriza por ser una de las comunidades de los gauchos judíos, y que las características de este pueblo son muy similares al resto de los pueblos de nuestra provincia, que está llena de estos pequeños pueblos, de estas comunidades agrícolas. Y como decía, repasando la vida de Rosa, la verdad que uno encuentra un hilo conductor en las luchas que se fueron dando en nuestro país y en la identidad propia de los santafesinos y de las santafesinas. En su comunidad, en su pueblo, es donde se fundó una de las primeras cooperativas agrícolas de la provincia de Santa Fe. Profundamente arraigadas estas cooperativas, estas mutuales agrícolas a su tierra y en muchos casos a la producción de alimentos, en un día como hoy, donde se promulga o se saca la media sanción de una ley que necesitamos en un país donde hay hambre nuevamente. Y esto claramente nos tiene que hacer reflexionar, porque tiene que ver también con el modelo que se puso en marcha y que se ocultó detrás del aparato del terrorismo de Estado, que fue un modelo también que nos endeudó, que hambrió, que postergó al pueblo argentino. Y también repasando esta cuestión cooperativa, en la provincia de Santa Fe, yo veía que en la vida de Rosa también hay dos puntos centrales que se ligan fuertemente a la educación pública y a la salud pública. A la educación pública en su formación en la Universidad Nacional del Litoral, pero después también como jefa de la maternidad de la Escuela de Obstetricia de la ciudad de Rosario. Y también atraviesa lo que significa la salud pública, por la profesión que abrazó, la de ser obstetra, la de alumbrar. Yo sinceramente espero que la lucha, la vida, la historia de Rosa nos permita alumbrar una Argentina gloriosa que haga que todos y todas tengan oportunidades, que todas y todos, abrazando la memoria, la verdad, la justicia, seamos capaces de construir una patria con oportunidades, una patria con igualdad, una patria con justicia social. Seguramente nos vamos a inspirar en la vida de Rosa, en sus luchas, y a partir de ahí vamos a sacar las fuerzas que necesitamos para salir adelante como país. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señoras y señores, el decreto número 1616 del año 2014 instaura en el ámbito del Honorable Senado de la Nación la distinción Mención de Honor Juana Azurduy de Padilla, que será otorgada a personas físicas o jurídicas en reconocimiento a su labor por haberse destacado en el quehacer científico, técnico, cultural, ético y moral y emprendedor de la Argentina o de países extranjeros y que hayan obtenido logros de interés para sus comunidades propendiendo el bien común y defendiendo la soberanía, la independencia y la integración de los pueblos. Por iniciativa de la senadora nacional María de los Ángeles Acnún, se hace entrega de la mención de honor Juana Azurduy de Padilla a la señora Rosa Tarlowski de Reusenblit. Vamos a tener el placer de escucharla. Hola, ¿se oye bien? Bueno, la identidad de los pueblos se construye a partir de un proceso complejo donde el día a día establece la pertenencia y la ubicuidad. En ese curso, la memoria colectiva permite conocernos e identificarnos como una sociedad, como nación. Esa labor de identificación tiene la condición humana contrastantes formas de reflexionar y accionar, aportando tendencias pragmáticas y pensamientos utópicos simbólicos. Nosotras, las abuelas, hemos sido diseñadoras y constructoras de valores sociales al protagonizar la derecha del ser humano protegiendo la vida, la libertad, la dignidad, el honor y mantener la lucha contra el abuso del poder. Esa tarea esencial se proyectó a la defensa de la democracia y la soberanía popular para que a través del tiempo y de la memoria las instituciones crezcan y eviten que se pueda repetir los actos reñidos con la propia condición humana. La persecución... La persecución y desaparición, los asesinatos de tantos miles de ciudadanos durante ese periodo oscuro de nuestro país ocurrió en diversos puntos de nuestra tierra. Ante lo perdido, padecido y lo irreparable, proponemos la memoria colectiva. Exigimos verdad y justicia por lo absurdo, lo irracional y el accionar criminal.
No voy a ser muy larga, La voy a hacer corta. No, esto no. Acá. La búsqueda de nuestros nietos generó avances en distintas disciplinas de la ciencia y podemos decir sin dudas que nos llega de satisfacción y tenemos la tranquilidad de conciencia de haber colaborado con esto. Probablemente no nos demos cuenta de la importancia que tiene haber desencadenado esos logros por medio de nuestra lucha, ya no solo en lo social, sino también en lo genético, en lo jurídico y en lo psicológico. Ah, bueno, voy a terminar pronto. Por acá. ¿Esta no tiene acá? Acá es que... Ya termino. Dejamos para la conciencia universal esta reflexión. Si un grupo de mujeres abuelas, con mucho amor y dolor, sin poder económico ni político, hemos pedido reparar en parte el agravio infligido a nuestros nietos, que refleja también el agravio a la niñez en general, ¿qué no podrían revertir a favor de tantos sufrientes el poder del Estado, el Parlamento, la justicia, en fin, todos los poderes del hombre que alguna vez fue niño? Así, rápido. Excelente. Breve. Bien, queremos agradecer también que nos acompaña la abuela de Plaza de Mayo, Alba Lanzilotto. Y el diputado nacional, Daniel Filmus. Y vamos a escuchar, antes de concluir, las palabras de la senadora nacional, María Inés Pilati Vergara. No, esto no estaba previsto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nada, manifestar esta profunda emoción que compartimos con la compañera Marilyn y con todos y cada uno de ustedes. Y comentarles que anoche yo también me había puesto a revisar un poquito la biografía de la abuela Rosa y veía unos videos, ¿no?, que no los había visto antes, no había prestado atención. Y me llamó mucho la atención dos aspectos, dos referencias que ella hace, viéndose, considerándose a sí misma y viéndola en su miniatura, en su pequeñez física. Ella hizo hincapié a esto en dos oportunidades, en dos pasajes de su vida. Una, cuando por primera vez pisó un organismo de derechos humanos en búsqueda de Patricia y en búsqueda de su nieto, cuando ella hace alusión, después de un tiempo de ese día y de conocerme, las compañeras me dijeron que cuando yo llegué parecía un pollito mojado, ¿no es cierto? Y después, cuando años más tarde, la vida, pero fundamentalmente la lucha de ella y la lucha colectiva de madres y de abuelas, la puso frente a esa inmensidad, frente a Guillermo, al que ella dice, lo vi parado frente a mí, muy churro, ponele abuela, ponele, muy churro y muy grande, más de 1.80 m, y yo ahí, tan chiquita, volvió a decir. Bueno, lo que yo quiero decir que no siempre somos lo que nos percibimos, sino lo que otros perciben de nosotros. Y esa pequeñez, esa miniatura física y a lo mejor
de sentimiento que en esas dos grandes oportunidades de tu vida sentiste por vos mismas es inmensamente proporcional a la enormidad con la que todos y cada uno de nosotros vemos tu vida, tu lucha, tu compromiso y tu fuerza. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por todo. Gracias. Muy bien, y ahora vamos a escuchar la palabra de su nieto, Guillermo Pérez Roy Simblit. Buenas tardes a todas y a todos. Esto del otro lado parece ser mucho más sencillo de lo que es de este lado. La verdad es que yo les quiero agradecer muchísimo porque me emociono yo y ella también está muy emocionada por este homenaje. Yo hace tiempo que a mi abuela le digo dos palabras y que ella se niega a asumirse como tales. Una es que es referente en derechos humanos y ella me dice, nosotras no nos preparamos para ser referentes. Y es verdad, tranquilamente cualquiera de las abuelas podría con todo derecho haberse quedado a llorar y a padecer la tristeza de la desaparición de sus hijos, de sus yernos, nueras, nietos, y sin embargo no lo hicieron, no se quedaron con eso y salieron para adelante, y eso es lo que las convierte en una referencia, en alguien a tomar como ejemplo. Ella no se siente así. Y otra cosa que yo le vengo diciendo hace tiempo y que a mí me cuesta explicárselo, porque además de ser mi abuela, yo la admiro como admiro al resto de las abuelas, es que para mí es una prócer. Un prócer es una persona que es distinguida. Es una prócer contemporánea, es una prócer como fueron en otra etapa de nuestra historia un San Martín, un Belgrano. Y a nivel más latinoamericano, la propia Juana Zurduy. Entonces, nosotros tenemos, como sociedad, no solamente yo como su nieto, sino como sociedad, tenemos el ejemplo que dieron a aquellos próceres en su momento, con todas las gestas que llevaron adelante, y en la actualidad nosotros tenemos como referencia, como guía, a ellas, a cada una de ellas. Bueno, no me queda más que agradecer, porque a mí también me embarga la emoción. Yo les agradezco a todos y cada uno de los que están acá, en especial a la senadora, por el homenaje, porque es mucho más de lo que esperaba. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y ahora, como cierre inmejorable de este encuentro, vamos a compartir un poco de música, gracias a la voz de la señora Marcela Bublik. Marcela Bublik es música, escritora y docente. Como escritora, en el año 2013, a través de Editorial Marea, editó el libro Abuela, la historia de Rosa Roy Simblit, una abuela de Plaza de Mayo. Además, como música es autora de la letra del tema Soy, tango musicalizado por Raúl Garelo, que logró el primer premio en el concurso Letras de Tango por la Identidad en el año 2004 y que, a continuación, nos va a interpretar para todos nosotros. Buenas tardes. Antes de... quería decir una sola cosita. Bueno, siempre es una emoción. Siempre el mismo tango, disculpen, sé cantar otros, pero siempre en los actos de abuelas sucede este. Emoción de este momento y de, como decía Guillermo, homenajear a esta prócer, quiero hacer hincapié en prócer,
para no, que no quede solo la primera sílaba, perdón, disculpen. Bueno, gracias. Puedo decirlo, ¿no? Bueno, voy a cantar con una pista. Está el maestro Raúl Garelo, que puso música a esta letra. Y que, sí, cuando quieras, porque yo puedo seguir hablando. Soy el mate, soy la brisa, soy el sol de la mañana. Busco el árbol, busco el río y el motivo de esta sed. Por mi pecho rueda un sueño y un murmullo sin palabras que me acuna desde lejos sin espejos de papel. Esta puerta que me llama, necesito atravesarla. Sé que hay alguien que me espera, sé que siempre me buscó, que tiene aquella respuesta que enciende luz en la sombra. El latido y la memoria corazonan la razón. Me falta un patio y una risa, una canción y un verano y una muñeca de trapo y un libro que no leí y una abuela que cocina sopa de estrellas y vino mientras perfuma la mesa con naranjas y jazmín. Por la vida que está viva, por la muerte que no es cierta, por cada flor que se abre bajo el sol que la abrigó, por el niño que mañana navegará entre mis ramas, buscándose en los retratos que la noche me arrancó. No me seguirán mintiendo el color de la mirada. Tengo un nombre y una sangre que me quisieron borrar, que es más fuerte que la espada. Y la rosa disecada que llenaron con cenizas de silencio y soledad. Y hay un patio y una risa y una canción y un verano y una muñeca de trapo y un libro que no leí y una abuela que cocina sopa de estrellas y vino mientras
cerveza con naranjas y jazmín, con ese pecho de fuego encendido en red de amores, con esos brazos de hierro que nadie pudo ni podrá, y depende de todos nosotros, partir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosita más? Que la directora de la editorial Marea les trajo los libros para las senadoras, así que el libro sobre la vida de Rosa, la podemos invitar. Muy bien. A Constanza Brunet, la directora de Marea. Gracias. Muy bien, Marcela Bublik, entonces le vamos a hacer entrega del libro Abuela, de la editorial Marea. Muchas gracias. Aprovechamos para saludar al diputado nacional Remo Carlotto, que nos acompaña. De este modo, culmina la entrega de la mención de honor Juana Zurduy de Padilla a la señora Rosa Tarlowski de Reusenblit. Y queremos aprovechar para invitarlos a compartir con todos nosotros un lunch en este atrio bajando las escaleras. Y muchas gracias por haber venido. Hacemos una foto final entonces. Invitamos a sumarse al